Aquí mazo nuevo, estamos esta vez en Kingdom Hearts, Rechain of Memories. La verdad es que tengo bastantes ganas de jugar este juego porque nunca lo he jugado. Yo lo tenía Game Boy Advance, ¿vale? Para cuando no era el remake, así que era solo el Chain of Memories y nunca lo he jugado, la verdad. Así que tengo muchísimas ganas de probarlo. Y una cosa que sé que no me va a gustar demasiado es el tema del combate, puesto que no es un combate simple. Depende mucho de los naipes y yo que sé qué historia que no comprendo porque nunca he jugado. Pero bueno, que ahora voy a intentar entenderlo y a ver si me acaba gustando o no, o lo que sea. No empezará con la misma introducción que el 1, ¿no? No creo. O sea, me van a hacer un resumen del primero, ¿verdad? ¿Qué cojones? Eso no lo he visto yo, ¿no? ¿Qué me he perdido? Qué horrible la puta pelea final, por favor. O sea, nos han hecho un macro... Bueno, no macro, no. Mini resumen, más bien, de lo que es el primer juego. Pero ha habido una escena que he visto ahí un miembro de la organización 13 y no sé qué cojones es. Ni por qué está ahí, o sea... Eso no lo he jugado yo, no lo he visto. Que alguien me lo explique, por favor. Kingdom Hearts, Rechain of Memories. Pues vale, venga, vamos al lío. Venga, no le han puesto ni voces a esto. Mira Pluto, por favor, está ahí pillado. Esto ya es nuevo, sí. Along the road ahead lies something you need. However, in order to claim it, you must lose something that is dear to you. Esta es la primera aparición de Naminé, ¿no? Hombre, es un poco feo el castillo, la verdad. Oye, pues empieza rápido, la verdad, ¿eh? Venga, not bad.
Como podéis ver, la parte cinemática y vídeos y esto están remasterizados. El anti-aliasing ahí no está muy, muy conseguido, ¿eh? Hey, you think it's okay to barge in? ¿Le ha cambiado la voz? The king, King Mickey's here. Something just told me he'd be here, okay? Really? Cause now that you mention it, I was kinda thinking the same thing. Seriously? Me too. A Sora sí que le han cambiado la voz. This castle, and I just knew. Our very best friends. They're here. Guess great minds think alike. Wait, hey, hold on. It can't be just a coincidence. Oh no, Timothy. You don't mean that. Yep, I had it too. Mm-hmm. I had the exact same feeling. Gorge! Maybe it's contagious! Seguro. No, no, something's screwy. We gotta go take a look. All right. Dios, qué voz más fea tiene Sora. Where are you going? That way, to the door. Are you scared? Ah, don't be ridiculous. Come on, let's go, Goofy. Hey, fellers, shouldn't we shut the door behind us before we go? Oh, Sora! Que ya no hay puerta, ¿verdad? No, vale, sí hay puerta, pero... That's it. Who are you? What? Oh, yes. Oh, yeah? I'll try some magic. Thunder! Come on. Thunder! Thunder! ¿Que lo he olvidado o qué? ¿O es que no tiene efecto aquí la magia? Why is it working? I should think it's obvious. Ah, sí. The moment you set foot in this castle, you forgot every spell and every ability you ever knew. Vale, sí, lo han olvidado. In this place, to find is to lose, and to lose is to find. That is the way in Castle Oblivion. Castle Oblivion? Y se va. Y ya está. Here you will meet people that you have known in the past. And you will meet people you miss. I miss? Riku! You mean Riku's here? If what you want is to find him. Son pétalos. ¿Quién es Marluxia o? What'd you do? I merely sampled your memories, and from them, I made this. What? To reunite with those you hold dear. What's this? A card? Sí. It is a promise for the reunion you seek. Hold the card to open the door, and beyond it a new world. Proceed, Sora. To lose and claim anew. Or to claim anew. Only to lose. Qué enigmático todo, ¿no? Me gusta, en verdad. Está bien. Come on. Let's go. Naipe conseguido. Ciudad de paso.
Elige un mundo. Joystick izquierdo, botones de dirección. Elige naipe Sora. Solo tiene un naipe cómodo. Hostia, he leído esto muy rápido. Aceptar. Vale, así que solo tengo uno, así que supongo que uso este. No acabo de entender qué está pasando en... O sea... Esto no puede ser. Estamos en Ciudad de Paso. Bueno, sí, o más o menos, una ilusión. Lo que ves no es real, efectivamente. La ciudad es una ilusión nacida de tus recuerdos almacenados en este naipe. ¿Mis recuerdos? ¿Nos lo va a explicar o qué? Olvida eso, Sora. Nos faltan Donald y Goofy. Pues sí que es verdad. ¿Donald? ¿Goofy? Chicos, ¿dónde estáis? ¿Qué has hecho con ellos? Ahora están a merced de los naipes. O sea que, para usarlos tenemos que recordarlos o algo así. Dominad los naipes y su fuerza volverá a vosotros de nuevo. Oh, what? ¿Qué está pasando? De repente no entiendo. Ah, ahora es un combate. Las leyes de este castillo obligan a que tus amigos sean transformados en naipes. Bueno, mierda, ¿no? Si realmente aprecias a tus amigos, los recogerás cuanto antes. Vale, pues lo cogemos. Vale, ya tenemos a Donald. Los naipes recogidos se añadirán a tu mazo. Úsalos y tus amigos acudirán en tu ayuda. ¿Cómo lo uso? Usar naipes. Ah, ya está, solo usa eso y se va. Cuando usas un naipe, este desaparece, pero volverá más tarde para ayudarte de nuevo. Los naipes son los corazones de tus amigos. Los naipes controlan todo en este castillo. Ya sea un enemigo o una puerta, lo que halles, será la única forma de avanzar. Sin embargo, habrá momentos en que solo podrás confiar en tu fuerza. Vale. Esto para voltereta, esto para saltar. ¡Ay, Dios! Volvemos a los controles ortopédicos de principio del 1. Primero piensa con cautela, muévete y luego usa tus naipes. ¡Ay, mierda! La cámara está girada. No, o sea, no podemos atacarle de ninguna forma, ¿no? Sabes bien cómo usar tu fuerza, pero de nada te servirá si pierdes de vista a tu rival. ¿Crees que podrás atraparme? R2, R2. ¡Ah, la cámara está al revés! Ah, R2. O sea, yo no es R1, ahora es R2. Perfecto. Cada uno de tus movimientos hace desaparecer un naipe. Si usas todos tus naipes, no podrás realizar acción alguna. Pero eso puede arreglarse. Utiliza todos tus naipes y te lo mostraré. Vale. O sea que tengo que usar este, este, este. Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Cuántos naipes tengo, tío? Vale, ya está. Bien, no tienes naipes y por lo tanto ningún poder. Si quieres recuperar tu poder, debes concentrarte. Desea que los naipes vuelvan y lo harán. ¿Cómo? Recargar naipes, acceso rápido a la recarga. Mantener X para también recargar rápido. Pero si le doy a la flecha arriba también se hace, ¿no? O sea que lo tengo que mantener. Oh. Vale, creo que lo he entendido. La fortaleza de tu corazón trajo los naipes de vuelta. Puedes recuperar los naipes usados siempre que quieras, solo debes desearlo. Sin embargo, cada vez que lo hagas, los naipes tardarán más en recargarse. No creas que los naipes son infinitos, úsalos sabiamente. Aprende a anticiparte y a elegir para los combates los naipes más convenientes. Puedes usar cualquier naipe de tu baraja. Vale, L1 ruleta a la izquierda, R1 ruleta a la derecha. Oh. Vale, o sea que puedo moverme entre todos los naipes y ya... Vale. Los cuatro tipos de naipes que puedes usar en combate se agrupan en dos categorías. La primera incluye naipes de ataque, naipes mágicos y naipes objeto. La segunda categoría consta solo de naipes enemigos. Para usar naipes de una categoría diferente, botón Select. ¡Oh! ¿Y esto? Los naipes te darán fuerzas, tanto para atacar como para defender. Pero dependerá de ti decidir cuándo atacar y cuándo defender, tenlo en cuenta. No sé qué está pasando. ¿Estáis bien? ¿Dónde os habéis metido? Dínoslo tú, cuando abriste la puerta vimos una luz extraña, o sea, una extraña luz, y el resto está en blanco. O sea, que ellos no recuerdan nada. Esto no ayuda a nada. Intentad recordar lo que ha pasado. Quiero llevar al día mi diario. El pobrete, que le gusta el diario, ¿eh? Oye, Donald, ¿cómo he acabado con esta pinta? Porras, yo también, Goofy. Alguien nos ha cambiado la ropa.
A saber qué más le han hecho, ¿no? Otra vez, ¿los naipes? Eso lo dejo a tu imaginación. O sea que no querían comerse el coco los creadores del juego, que han dicho, oye, vamos a inventarnos ahí, vamos a poner una frase que no dé explicación ninguna, pero que las dé todas, ¿sabes? Domina los naipes y recorre el castillo. Estará solo a partir de aquí. ¿Solo? No podemos dejar a Sora solo por ahí. Sora no puede hacer nada sin nuestra ayuda. Ya te vale, Donald. ¿Seguro que estarás bien? Pues claro. ¿Quieres que vaya solo? Vale, sé cuidar de mí mismo. El héroe es valiente. Ve, pues, el resto del castillo del olvido te aguarda. Pasea por la avenida de los recuerdos latentes y verás a un ser querido. ¿What? Esto me da muy mala espina. Tranquilo, Pepito, estoy preparado para cualquier treta. Dominar estos naipes no puede ser tan difícil. Solo tengo que usar uno delante de esa puerta de ahí. Naipe conseguido, llave prístina, con tilde. No sé qué significa prístina, pero... Ciudad de paso. ¿Vamos a recorrer exactamente los mismos mundos que recorrimos en el 1? En los escenarios puedes realizar las siguientes acciones. Joystick izquierdo, mover al personaje. Joystick derecho, mover cámara. Botón R3, centrar cámara. Golpe con llave espada, con la X. Círculo salto y cuadrado voltereta. Golpear objetos en los escenarios con la llave espada puede traer varios resultados. Trata de golpear este barril. Espera, joder, que la cámara está al revés. ¿Y esto? ¿Lo tengo que coger o qué? Naipe conseguido. Hielo. Los objetos señalados se pueden levantar y lanzar. Pulsa triángulo junto al objeto para levantarlo. Vale. ¿Qué hago con esto? Tocar un sin corazón en un escenario desencadena un combate. Sin embargo, puedes golpear al sin corazón primero para obtener algo de ventaja. Vale, esto para lanzarlo. Vale, y ahora puedo tocarlo. Ah, y ahora están todos como estuneados, ¿no? A ver, entonces ahora me he quedado sin naipes, tendría que usar esto y ahora sí puedo atacar. Vale, venga, perfecto. Más o menos lo he pillado, ¿no? Naipe conseguido, oscuridad tenue. Para abrir puertas en los escenarios, pulsa triángulo junto a ellas. Triángulo. Necesitas un naipe mapa para avanzar a la siguiente estancia. Los naipes mapa sirven para sintetizar nuevas habitaciones. Primero elige el naipe mapa que quieres usar. Tengo uno de esos, ¿no? No sé yo si tengo uno de esos. ¿Esto es uno? Creo que sí es esto, ¿no? El criterio que aparece ahora significa que la puerta se abre con un valor 1 o mayor. Necesitas seleccionar un naipe que cumpla el criterio. Los naipes tienen valores que varían entre 0 y 9. Los naipes de valor 0 son especiales ya que cumplen cualquier criterio. Los naipes sin un valor son naipes llave. Los naipes llave solo pueden usarse en puertas especiales. Ok, que usamos este, vaya. El cristal frente a Sora es un punto para guardar. Acércate a él y pulsa triángulo para acceder al menú de guardado. Y puedo romper las cosas por aquí mientras... Espérate, vamos a poner la cámara en su sitio, por Dios. Vale, ya está, perfecto, la cámara está bien. Oh, ¿y esto rojo? Punto es Moguri. Y la farola me da vida, ¿sabes? O sea, esto no tiene ningún sentido. Vale, y me acaba de soltar un naipe a cosa esta, que es de hecho una llave espada. ¿Qué cojones? Naipe conseguido, cadena de reino. Vale, listo. O sea que se supone que aquí no conseguimos platinos, sino que conseguimos puntos Moguri. Vale, o sea que para avanzar a la siguiente, digamos, sala, tendremos que usar otra vez el triángulo y yo que sé qué historia. Y ahí arriba a la derecha tenemos un mapa. Podéis ver que la llave espada está dando vueltas según la dirección en la que yo mire. Y esto me está diciendo que yo he venido por ahí, que aquí hay otra puerta. Vale, pues creo que lo voy entendiendo por ahora. Así que chicos y chicas, creo que vamos a dejarlo aquí. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, hacedmelo saber y nos vemos en el próximo episodio, en el cual creo que habré entendido un poquito más esto. Pero total, que voy a continuar en cuanto cruce esta puerta. Así que un saludo y adiós.